Hoy presentamos el primer recorrido del Gran Premio 114 aniversario del Club Hípico Argentino. Doble recorrido de 1,45 m, 1,50 m, que se disputó en la pista cubierta Coronel Esteban Mayo y que fue ganado por Manuel Chechik montando Abril Ciguadana. El Aras La Constancia presenta su centro de reproducción equina a cargo del doctor José Luis Boren. Ofrece disponibilidad de semen fresco y congelado de padrillos del Aras BDL de Países Bajos, entre ellos Indoctro, Arezzo, Carrera, Harley y Coinor. Y también ofrece servicio natural o con semen fresco del padrillo Baluchento. El Aras dispone también de un servicio de pensión para las yeguas que van a ser preñadas. Si tenés que transportar caballos de salto, polo, cuarto de milla, endurance y criollos, Alzuarte Hidrotracción Sociedad Anónima fabrica los únicos trailers que salen homologados con título, patente y cédula. Viaja seguro, confía en un Trailers Alzuarte. Fernando Comuni ofrece a la venta semen fresco y congelado de los afamados padrillos Celebration, Holstein y de los sillas belga Udarco Breaker M, Humeral Van Kappelhoff y Van Het Wingerdorf, todos padrillos de excelente y aprobada genética. El Choque Club de Rafaela presenta su torneo regional clasificatorio para el Campeonato Federal los días 1, 2 y 3 de septiembre próximos, con campeonatos para todas las categorías, y donde el domingo 3 se disputará el doble recorrido 1,30 m, 1,35 m para primera y segunda categoría. El pensionado equino JM ofrece pensión y pastoreo para caballos, potreros con muy buenas pasturas, agua y abundante sombra, servicio de herrería y atención veterinarias. En sus dos lugares, La Chacra, ruta 6 y 53, y el Ara JM en ruta 6, kilómetro 31, en Abasto, partido de La Plata. Establecimiento Las Liebres, dedicado a la cría de caballos cuarto de milla y a la venta de insumos, forrajes, pack de viruta, el prestigioso balanceado Quality Food y todo el asesoramiento necesario para aras. El Aras La Barrancosa ofrece a la venta semen fresco y congelado de Santa Fe Pentagon, silla argentino, hijo de Cornet Dulis y Oriana II por Corrado II. Este padrillo es una combinación perfecta de temperamento, talento, estética y carácter. Chile, un país de estrellas. Lo dice el cielo en el punto más austral del continente. Se leen los poemas de Gabriela. Se canta con Víctor y Violeta. Lo confirman Alberto, Nicolás, Cristel, Francisca y muchos más. América, en un año, Chile te espera para el evento multideportivo más importante de nuestra historia. Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Nuestro punto de encuentro. Horse Brand Company, marca internacional de monturas premium. Caballos deportivos Luis Tamborini, marca de campeones. Amigos de Hipismo al Mundo, ¿cómo están ustedes? Desde la pista cubierta Coronel Esteban Mayo del Club Hípico Argentino, vamos a ver hoy el primer recorrido del Gran Premio 114 aniversario del Club Hípico Argentino. Nos van a acompañar hoy en los comentarios Nicolás Elustondo
y Hernán Mones Ruiz, que fueron participantes de este gran premio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bombi, ¿todo bien? Hola, Bombi, ¿cómo va? Buenas tardes. Todo bien, ¿cómo están? Bien. Mientras vemos en pantalla a Luis Maldonado con Diartender, un jinete de la provincia de Córdoba, que para los grandes eventos del hípico argentino nos visita asiduamente y que finalizó el primer recorrido con 4 puntos en contra. Sí, un caballo medio nuevo en la altura, que ya saltó muy bien en Córdoba, el torneo del centro, y bueno, creo que se está animando a poquito a subirlo y lo hace muy bien, ¿no? Sí, la verdad que sí, y un gran premio que dio comienzo a las 19 horas, sinceramente, y la verdad que el público respondió y se hizo, porque después de este gran premio se hizo una fiesta aniversario, no muy tarde, y la verdad que concurrió mucha gente a la fiesta. Bueno, creo que es una linda forma de que el público venga al gran premio y participe de la fiesta, ¿no? Sí, sí, en principio era un gran premio que parecía un poco mermado en su exigencia, ya que bajaba en la altura inicial, pero bueno, al hacerlo de noche, en otro escenario, distinto a lo que saltamos todos los fines de semana, generaba otro encanto y la gente, por suerte, acompañó al show. Claro, y es bueno para un jinete saltar con la tribuna llena, ¿no? Sinceramente es lindo y el cubierto está fantástico, ¿no? El piso, sobre todo, tiene... Me comentaron los jinetes que está bárbaro. Sí, el piso de la pista del hípico es una de las mejores del país, y es un placer saltar ahí adentro, la verdad. Los caballos se desenvuelven muy bien, es muy agradable. Bueno, y acá en pantalla, Gaúcho da Quinta, presentado por Joaquín Albizu, que fue el primer jinete que finalizó el primer recorrido sin faltas. Sí, viene bien, Joaco, con este caballo, viene de ganar en el alemán, saltó muy bien. Su campeón nacional. Sí, creo que lo cuida mucho, lo mantiene en forma. Caballo grande. Va a ser uno de los binomios difíciles de ganar en lo que queda de la temporada. Sí, la verdad que una temporada, que es la segunda parte, una temporada que va a ser competitiva, ¿no? Sinceramente. Que ahora arrancamos porque venimos saltando una serie de pruebas relativamente bajas, digamos, mucho gran premio doble de 40-50, y bueno, sí. Lo normal es que a esta altura del año ya empiecen a saltar las pruebas grandes, vendría San Jorge, República, el Alemán Internacional, a ver si, bueno, retomamos el calendario que saltamos todos los años, que eran todos Gran Premio 1.50. Sí, la verdad que sí. Y ahora en pantalla Alejandro Madorno con Hashtag, un caballo, que un binomio que finalizó con 4 puntos en contra. El anteprograma decía que el 30% mejor clasificado de acuerdo a las faltas y el tiempo del primer recorrido pasaba al segundo. Y fueron 8 al segundo recorrido, los 7 ceros del primero y 1.4, que fue Joaquín Albizu con Don Aurelio. Sí, exacto. El último en entrar claro. Fue el 4 y fue el que completó la nómina de la segunda pasada. Sí, Alejandro, sí, estamos viendo que venía de ganar la prueba de jueves con este caballo. Claro, ganó la prueba de 1.40, exactamente. Porque en otro gran premio, también creo que fue el del alemán, entraron todos los ceros y todos los cuatro, ¿no? Acuerdo a las faltas del primer recorrido, y creo que no estaban muy de acuerdo los jinetes, ¿no? No, porque además fueron dos pruebas en una, es un primer recorrido 1.40 accesible y una segunda pasada 1.50 enorme, dos corrales en un segundo recorrido que casi nunca se salta. Una diferencia abismal entre un recorrido y otro complicaba a los que ponían un caballo 1.40 para subir y no ayudaba a los que tenían que saltar 1.40 de la grande. Estaba muy mezclada las alturas. Claro, exactamente. Sí, así lo dijo el diseñador cuando le hice la nota, ¿no? Y ahora Manuel Chechico con Abilichi Guadana, que fue el ganador de este gran premio, brillante ganador. Ya vamos a ver la semana próxima que los tiempos se fueron bajando a medida que entraban los participantes, ¿no? Y Chechico entró último y la verdad que tuvo un desempeño bárbaro. Sí, él la conoce mucho esta yegua. También es un binomio súper competitivo. La primera vuelta, ahí como lo estamos viendo, se le complica un poco por ahí por la noche, o la lleva un poco fría, que estaba un poquito quedada, pero hábilmente él conociéndola lo solucionó. Y creo que después en la segunda vuelta se suelta un poquito más y bueno,
por algo de entrar último te favorece, pero en este gran premio lo cambiaron, que creo que como tiene que ser, el tiempo de la primera vuelta te da la ubicación de la segunda, que no pasó en el alemán, que a la segunda vuelta entraba por el número, y la verdad que el que entra último tiene bastante ventaja, como fue el caso de Manuel, que la aprovechó para ganar este gran premio, ¿no? Claro, y además era por el tiempo del primer recorrido, y acá Nicolás Robert con Mayo van de Herkan, un binomio también que está saltando bien las pruebas importantes, ¿no? Sí, Nico tiene muchas clasificaciones, ganó una prueba en Córdoba, no me acuerdo qué otra también había andado muy bien, San Diego, y bueno, viene siendo partícipe de los podios de todas las pruebas grandes. Sí, en este gran premio lamentablemente fue uno de los que ingresó al segundo recorrido y no clasificó, clasificaron 7 de los 8 y quedó en la puerta. Sí, una situación llamativa, ¿no? Que ingresen 8 jinetes binomios a la segunda vuelta y decidan clasificar a 7. Recuerdo que pocas veces ya haya sucedido, pero bueno, desconocemos la razón. Sí, no cambia mucho y creo que no tiene sentido dejar uno afuera. Pero bueno, este caballo es uno de los caballos que la parte grande y exigente del año creo que la va a hacer muy bien, ¿no? Por su poder, creo que tiene mucho para dar por delante. Sí, y creo que vino junto con el caballo de Lucas Mesa, ¿no? Sí, de Alazán. Y dos caballos que lo vimos desde que llegaron hasta ahora evolucionando favorablemente, ¿no? Sí, el de Lucas también se está poniendo, un caballo con mucho carácter, por ahí pateaba y eso, pero la verdad que este gran premio, el alemán ya saltó muy bien, y este sí. Gran premio fue de lujo, la dos vueltas, creo que mejoró todo, ¿no? La conducción, se van conociendo, creo que es otro de los caballos que la parte grande van a estar ahí, ¿no? Bueno, y acá lo tenemos, hablando de Mesa, acá lo tenemos en el primer recorrido haciendo un 0 muy bueno. Sí, gran recorrido de Lucas. Aparte ya había ingresado con Chau Amore, también había realizado 0 faltas, así que con la tranquilidad y la ventaja que te da ya haber realizado con un binomio previamente el recorrido. Sí, a los dos, ¿qué les pareció? Creo que fue un recorrido, un gran premio clásico, ¿no? No había dificultades, salvo las alturas, pero el manejo del recorrido era bueno, ¿no? Como dije, creo que un recorrido clásico. Estuvo muy, muy bien armado, porque era un recorrido agradable para saltar, el tiempo estaba normal, pero costó hacerse, no era para cualquier caballo 1.40, creo que si bien la llamada fue 1.45, después que terminó quedando un lindo gran premio. Pero no fue fácil, ¿eh? Sí, la verdad que sí. José Luis Correvo, que fue el diseñador, armó muy bien y hubo 25 participantes en este doble recorrido, 1.45, 1.50. Bien, bien puesto, pero no era para matarse, ¿no? Lo hizo saltable. No. Yo no estoy muy de acuerdo con Hernán, a mí me parece que la primera pasada estaba para los caballos confirmados, que saltan grande, un poco accesible, incluso el tiempo también estaba accesible, algo que sucedió también el jueves, una trampa en la que cae involuntariamente el armador porque, como decía anteriormente, se mezclan las alturas, los caballos de 1.40 con los caballos de Gran Premio, entonces no sabe para qué categoría armar, y bueno, pasan estas cosas. Y en el Gran Premio sí estuvo muy bien armado, muy agradable de saltar, pero a mi criterio podría haber estado un poquitito más exigente en las alturas, sobre todo. Claro, bueno, son opiniones válidas y respetables, evidentemente. Y ahora Lucrecia Cesaroni con Camilo, uno de sus dos caballos que la llevan a saltar los grandes premios, ¿no? La otra es la yegua It's Mine. Ganó un Gran Premio este año, creo. Sí, en el hípico. Sí, sí, exactamente. Sí, tiene dos. Este caballo. La otra yegua, que era O'Donnell, lo está poniendo bien, ¿eh?
Muy bien, la vimos saltar el otro día en el Le Mans, saltó muy bien. Y Lucrecia con este caballo ocupó la quinta colocación en el Gran Premio. Y ahora vos, Nicolás, con Cooper Golden Boy haciendo un excelente cero. Sí, el caballo saltó muy, muy bien. Estaba muy bien de conducción, muy delicado. La verdad que fue un placer el recorrido. Uno de los más cómodos que salté con el caballo hasta el momento. ¿Y qué? Sí, ¿y el otro? ¿El tordillo? El tordillo está ya a punto de volver a saltar ya en las máximas exigencias. Está en la última etapa de puesta a punto. Así que pronto lo van a, si Dios quiere, lo van a poder volver a ver en las pistas. Bueno, nos alegramos mucho que estuvo un tiempo alejado, pero bueno, nos alegramos otro que jinete que tiene dos caballos de punta, ¿no? Para enfrentar esta segunda parte más exigente del año, ¿no? Sí, sí, uno tiene que ir regulando durante el año porque llegan estos concursos que aparte en 2 meses se amontonan bastante, entonces hay que llegar con los caballos enteros y frescos para saltar estas pruebas que son bien exigentes y preparatorias al campeonato nacional. Claro, y como la frutilla del postre, el campeonato nacional, ¿no? Que es tres pruebas exigentes y bueno, y como últimas pruebas del año, ¿no? Sí. Y ahora Joaquín Albito con su otro caballo, don Aurelio. Hernán, saltaste dos caballos fuera de término. ¿Qué pasó que no te inscribiste como corresponde? No, la chica que me mandaba las inscripciones las mandó otro mail, estaba anotado y bueno, por eso me agregaron. Bueno, pero igual tuviste una buena actuación. Y acá comentamos a Joaquín con este caballo, su segundo caballo, bueno, otro de los dos caballos también de punta, don Aurelio, ¿no? Que también clasifican las pruebas importantes. Este caballo está madurando, ya el año pasado hizo una muy buena gira por Europa, terminó saltando con Nicolo los Sobre Sur, es un caballo, bueno, terminó saltando Nacional Grande, un caballo ya está bien confirmado también, es otro de los que va a estar peleando todas las pruebas lo que queda la temporada, ¿no? Sí, sí, la verdad que lució, y la pista cubierta lució, como dijimos al principio, con mucho público, un piso muy bueno, y la verdad que ahora es un estadio fantástico saltar ahí, porque, bueno, se dio así que todas las pruebas se hicieron en la pista cubierta, ¿no?, de este concurso del hípico. La pista de césped descansa para la primavera, y bueno, yo creo que está bien, ¿no? Una decisión que para todos es igual. Sí, sí, sucede que la pista de... En muchos muchos años se hace indoor el aniversario, pero bueno, cada tanto lo hacen en el césped, y este año como hubo una exposición de autos 2 meses atrás, bueno, la pista se lastimó bastante y no hubo, sobre todo en invierno, no hubo tiempo para que se recupere el césped, por eso este concurso se realizó en el picadero cubierto, que bueno, es un escenario también. Las dos pistas del hípico son muy lindos escenarios para este tipo de competencias. Bueno, y mientras vemos ahora a Lucas Mesa con Pegasus Chau Amore, que también finalizó el primer recorrido sin faltas. Sí, esta yegua la compró hace poquito Victoria Santa Croce. Santa Croce, y creo que ahí la van llevando junto con Lucas, se la salta un poco, allá anda muy bien. Y la lleva con experiencia, Luca la conoce, después que Dopi se fue a Europa, la agarró esta temporada a Luca y la verdad que han hecho todos los concursos muy buenos y bueno, acá un cero más que anotó la cuenta, ¿no? Fue el primero en ingresar. Sí. Claro, fue el primero en ingresar al segundo recorrido. Y ahí, contento Lucas, les agradezco mucho el haber participado ambos, que saltaron el Gran Premio y haberlo comentado para Hipismo al Mundo. Así que, una vez más, que lo han hecho con asiduidad, Hernán y Nicolás, les agradezco mucho. Por favor, un placer estar presente siempre en tu programa, Bombi. Dale, Bombi, al próximo sábado venís. Si me invita Nicolás. Más que bueno, invitado. Bueno, muchas gracias. Voy con la cámara, entonces. Bárbaro. Chao, Luis. Buenas tardes.
Ara Solaguaire, la excelencia en la cría del silla argentino. La búsqueda y selección de sangre europea jerarquizan y sellan con los más altos estándares de calidad a nuestros productos. Aras Las Estrellas, pureza y distinción de Argentina para el mundo. Alberto Esparis presenta sus caminadores para 4, 6, 8, 10 y 12 caballos, techos, boxes y mangas para inseminación. Grupo Atlas, líder en mudanzas, la solución precisa para trasladar sus oficinas y viviendas familiares. El Lab Pro Nutrición Animal presenta desde El Hortondo, Santa Fe, su línea de alimentos balanceados completo para la línea equinos. Yeguarizos, potrillos, doma, entrenamiento y alto rendimiento, asegurando una excelente sanidad y performance. Casa Walton, artesanía en botas. Augusto de Andrea ofrece a la venta fardos de alfalfa pura de primera calidad. De Fernández, provincia de Santiago del Estero. Consulte precios por equipo, se cotiza y se envía a todo el país. Auspicia Hipismo al Mundo, establecimiento HT de Santiago del Estero. Hola, ¿qué tal? Soy María Alejandra Blanco, directora técnica de Grass and Horses, y les voy a contar todo sobre mi viaje a Japón como miembro de la International Turf Grass Society. La International Turf Grass Society es una sociedad internacional del césped en donde estamos nucleados miembros investigadores y especialistas, más que nada, sobre el cultivo de césped de muchos deportes y también de ornamentales. Y en particular yo soy, creo que, el único miembro enfocado en césped ecuestre. La International Turf Grass Society organiza una conferencia cuadrianual, o sea que se da cada 4 años, en la cual se exponen todos los trabajos de investigación y ponencias de distintos referentes mundiales del césped. La próxima es en Japón en el 2025. Entonces, en esta oportunidad lo que fuimos a hacer como miembro, soy miembro del comité directivo de la ITS, entonces este comité tenía entre sus actividades y compromisos para esta gestión, para los 4 años de gestión, participar y colaborar con la organización del próximo congreso. Entonces hay un comité organizador de Japón y nosotros vamos a colaborar si, bueno, todo lo elegido, lo seleccionado, está al nivel que requiere la conferencia. Estuvimos por espacio de una semana completa, en realidad trabajando para este comité 3 días particularmente intensos, reuniéndonos entre todo el comité directivo, viendo, evaluando programas, disertantes, publicaciones,
Y también los espacios tanto donde se va a realizar las distintas conferencias, porque hay conferencias simultáneas, y también los lugares de las visitas técnicas. Por eso hubo un día, dos días completos que estuvimos como si fuera de excursión, entre comillas, muy intensa, porque fuimos a visitar un campo de fútbol que también fue olímpico. Fuimos a visitar varios campos de golf realmente excepcionales, de nivel excepcional. Japón es un país donde el golf tiene una excepcionalidad increíble. Y también fuimos a visitar un hipódromo, con lo cual mi beta estuvo totalmente cumplida. Bueno, fueron tres días muy intensos, muy agotadores, y después nos tomamos con algunos colegas unos días más para conocer un poco las inmediaciones de Karusawa, que es la ciudad a donde va a ser la próxima conferencia en julio del 2025, y después un par de días para Tokio, que bueno, ¿quién no quiere conocer Tokio, que es la ciudad más poblada del mundo, ¿no? Bueno, todo lo que vimos en esta visita, en estos días, realmente fue muy alentador para dejarnos con muchas ganas de con mucha expectativa hacia el Congreso del 2025. También me gustaría que pongamos abajo la página web de Grass and Horses, pero también la página web de la International Turf Race Society, para que la gente que está en el mundo del césped entre, se enteren, vean cuáles son las temáticas, para que se asocien, porque también hay mucha bibliografía que se puede conseguir de ahí y que a veces nos puede dar una mano para alguna duda que tenemos en nuestro trabajo diario. Y además para ir al Congreso, no se van a perder el Congreso de Japón 2025. Así que bueno, nos vemos en el próximo video y gracias por estar.